Llegan a una casa, tocan la puerta. Dicen, ¿quién? Yo. No, gracias, tenemos Sky. ¿O qué achis? ¿Ustedes sí lo entendieron? Le dije, ¿o qué achis? Y contesta el otro güey. Sky es una onda acá de cable, ¿no? Acá ya sabes, satelital. Yo es. ¿Quién? Yo. No, gracias, tenemos Sky. ¿Ya? A ver, ahí te va otro. Se vende un sordito. Un sordito, ¿sí se lo son los sorditos? Dice, ¿qué? Sordito. Se mete a un oso, jefe. Un sordito se mete a un oso. Va pasando por el pasillo de las papitas y se roba unas papitas. Y se hace güey. Cuando va saliendo del oso, le dice el policía, señor, que tenga usted buenas tardes. ¡Cuáles papitas, güey! Mira, mira que dice así. ¿Qué tal son los gays? A lo mejor son bonitos, jefe, los gays. Pero ¿cómo se viste? ¿Cómo se viste los gays? ¡Ey, señora, los ojos acá! Dice la señora, este güey se trajo el torero, el traje, se trajo las pelotas. Y va a caminar tu cortito por la calle. Acá, ¿no? La verdad no me llegaba tan alto. No está caminando mariconcita así por la calle. Y se topa un güey como de este tamaño, señora presencia. Y le dice, ¿qué obole, güey? Y el gordito, ¿qué pasa? Dice, ¿que no me tienes miedo? Ay, no, ¿por qué? Porque soy Z, ay, yo soy J. Y sigue caminando el gordito por la calle, acá está. Hola. ¿Dónde están mis viejas? Ay, mira, ¿ya te apuntaste? Hija de Dios, en serio. Se sigue caminando el cortito, se toma con un güey y dice, ¿qué obole? ¿Qué pasa? Nada, mi hermano. Chinga. ¿Está bien? ¿En dónde? Aquí, aquí. ¿Está bien? Se baja los pantalones, el gordito en plena calle. El otro se saca el animal, piedras, comadre, qué bonito animal. Casi, casi yo le dije, mucho gusto, le presento unas amigas, pensamos. Oye, y en plena calle se pone el gordito acá de a perro. El otro se saca el animal, jefe, y empieza. ¿Has visto los perritos que ponen en los tableros de los coches? Dice, no, tú onda que de repente voltea el güey. La policía, señora. Cuando ve al policía bajarse, ¿qué haces, compadre? Te echas a correr. ¿Sí o no? Y agarra el güey y se sale. Así suena, jefe, yo no lo inventé. Así suena. Se sale y se echa a correr. Y el gordito se queda ahí así. Y el policía dice, ¿cómo le voy? ¿Qué haces? Nada. Aquí. Haciendo caca. ¿Y lo está haciendo caca? Ajá. Si la caca la lleva aquí. Pero a la caca decía, ¿sabes? Masturbación, sí. Y le dice a su borrachito, ¡disculpe, señorita!
serio, así te vi. Entonces llega con la cita a la licenciada, ¿vale? Disculpe, señor. Disculpe, señor. Fíjese que usted está contento. ¿Cómo es? Y le dicen de la recepción, señor, no le entiendo. ¿Cómo no me vas a entender, güey? No te metas conmigo porque no sabes quién es mi papá. Mi papá es el presidente de la Canaca. El de la recepción, tengo miedo. Porque tú no sabes cuando te estoy diciendo, señor. Y tú me estás escuchando a mí. Y tú yo te cuento y te dice, ¿cómo que? Ay, venga, híjole con ustedes. ¿Sabe, señor, qué es lo que quiere? Yo lo que quiero es una habitación. Pues sí, tenemos una habitación, pero está hasta arriba y dice que espanta. ¿Espanta? Dame la llave y tú la toma tú y Gasparín. Dámela. Ya ves cómo caminan los borrachitos, ¿no? Le dan la llave, voy y ahí me voy a caer. Todavía se regresa con la recepción acá. ¿Me espanta, güey? ¿Sí? ¿Me espanta? ¿Sí? Total, se va igual, 12 de la noche, se quita la ropa, pues cuál ropa, la batería. 12 de la noche, la misma voz misteriosa que dice. No te asustes ni te espantes. Es la diabla de Cervantes. Y se avienta por la ventana. Ahí va a dar el borrachito. Ese estaba en un noveno piso y hasta después salió la botella. Al otro día, al mismo hotel, en la misma recepción, aparece un gordito, pero de esos que parece que vienen de carnaval. Hola. Hola. Bésame. Me pegan. ¿Quién te pega? Mi chulo. ¿Tu chulo te pega? Ay, bueno, de modo. Y llega el poquito a la recepción a las 12 de la noche, igual así. www.larreata.com.mx